Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Immortal Phoenix Rising. Bienvenidos a todos, a todas. Y bueno chicos, pues vamos a seguir, ¿no? Por donde le habíamos dejado, que tenemos que ir a ver al bueno este nuevo. O sea, nuevo. Sí, nuevo con lavado con Perlán. Vamos, hostias, aquí hay gente mala, Vamos a ver. Mira, ya hay un gigante. Wow. Vamos con nuestro caballito. ¿Puedo sacarlo? Sí. Bueno, pues venga. Vale, está aquí. A darle la esencia. A ver qué pasa. Ahí va, hay algo ahí, Mira, una cámara de tártaro, tío. ¿Qué ha dicho? ¿Que si se hace chef? Sí, hombre, claro que sí. Bueno, venga, nos vamos para adentro. Pues nada, nueva cámara del tártaro, chicos. Vamos a conseguir la esencia de este, del robocín. Me acaba de pasar una cosa, chicos, con el tema de una página web que donde siempre compro juegos. Me dejaban en la Play 5, tío, y no he podido pillarla. No he podido pillarla porque no hay monies, ¿sabéis? No contaba con ella. Hasta, por lo menos, hasta el verano, por lo menos. Y me la han dejado. Bueno, me la han dejado. Me la dejaban para poder comprarla, ¿sabéis? No he podido, tío. Pero bueno, da igual. Ya me la pillaré. No tengo prisa ninguna. Pero bueno. Nada, cosillas que pasan. Cago en la leche. Fénix sintió en el aire de la cámara un frío casi sobrenatural. Perdón, es mi nuevo perfume, aire de Boreas, el viento del norte. Ya lo sé, es mi primo. Anda, ¿no te ha venido a visitar? ¡Qué tío tan frío! El aire hace movimientos extraños. Tal vez pueda aprovecharlo para moverme por aquí. Vale, el vapor de la fragua de Festo desplaza objetos ligeros y afecta al planeo de Fénix. Dispara flechas a los controladores. Ah, mira, aquí hay flechas. Creo que puedo cambiar la dirección del viento. ¿What? ¿Pero yo puedo saltar para allá? Puede ser, ¿no? Ah, sí, sí, míralo. Ah, qué guapo, tío, cómo mola. Vale. Qué putada, tío, ¿sabéis? Porque yo, ya sabéis que no... Bueno, muchos de vosotros sabéis que no trabajo y tal. Estoy jubilado y es una putada bien gorda. Pero bueno, no pasa nada, ya... Como no contaba con ella, la verdad, pues ya veremos a ver para cuándo puedo hacerme con ella. Vale, por allí, ¿no? Cómo mola, tío. Vale, por aquí. Ahora para allá. Oye, ¿y las otras también cambian? Sí. Las otras también, tío. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola, tío? Es una pasada esto, ¿eh? Vale, ahora me imagino que se... No, madre. Cambiaré. Seré el hijo que se complicará. Que vale, eso está... Me imagino que me la tendré que llevar, ¿no? Vale, pero tengo que cambiarla. A ver. Y ahora sí, ¿no? Vale. Vamos para allá. Bueno, el gorrito de Navidad lo veréis. Nada, en este episodio y el siguiente. Ya no lo vais a ver más. Hasta la siguiente Navidad, ¿sabéis? Bueno, la siguiente Navidad me imagino que ya estaremos haciendo directos. Intercambiador de carbón. Pon un peñasco de madera en el intercambiador de carbón para convertirlo en carbón. Ah, qué guapo. O sea, yo lo pongo aquí y resulta que se convierte en carbón.
combustible, vamos. Pues aquí no se ha convertido nada. Ah, míralo. Míralo. Ah, pues está guapo. Vale, y esto me imagino que irá allí, ¿no? A ver. ¡Ay, va! A la primera. Hostias, he saltado y no sé qué ha pasado ahí. ¿Pero qué? Igual que tú hiciste un atillo con los tormentos del mundo para dárselos gentilmente a la humanidad, Fénix encerró los de Hefesto en la caja de Pandora. Su sufrimiento, su torturada inspiración. Me salió artista, ¿qué le voy a hacer? De la llama emergió la malicia de la que Hefesto había sido objeto. ¿De qué malicia hablas? Hefesto lo tuvo muy fácil. No sé, su madre lo rechazó y lo arrojó desde lo alto del Olimpo. Los dioses se burlaban de él, nadie lo invitaba a cenar. Y si lo hacían, cambiaban de plan en el último minuto. Tengo muchas obligaciones, Prometeo. Qué bueno. Vale, vamos por allí. Ah, mira, Jake, parece ser que hay otro allí, ¿no? A ver. Mira, si aquí hay que poner otro, tío. Vale, entonces vamos para allá. Toma mi pasado y libérame. Aquí hay que poner otro. Que será en esa zona donde esté, ¿no? Vale. Allí hay una de estas. Claro, pero me falta lo... A ver, si doy yo aquí, ¿qué? No hay ni nada, ¿no? A ver, ¿y aquí? Mira. Pero, ah, no, Clara, claro. Espera, 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 espera. ¿Tengo que llegar para allá? Sí, tiene pinta, sí. Hostias. Espérate, espérate. Una leche me voy a quedar ahí, amigo. Ahora vamos. Vamos, Fénix, por tu madre. Ahí estamos. Vale, vamos. Mira cómo mola, tío. Oye, está guapa esta cámara, me gusta, tío. No es tan... bueno, complicada, ya veremos, a ver. Porque la de TNA, no veas lo que padecimos, la verdad. Vale, esto para ir para allá. Pero, amigo, tiene que haber... ah, mira. ¡No! No, 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 tío. Se va y se quita. O sea, se quita y se viene. O sea, por el camino se detiene. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora. ¡Hostias! Joder, pues no te quitan vida, ¿sabes? La mar, chaval. Vamos. ¡No! ¿Qué pasa, tío? Venga ya, chaval. Que no le da la a esta. Pero si estaba dado, ¿no? Bueno. Estoy desconcertado. Desde que me ha pasado eso, estoy como al helado, ¿sabéis? No tenía que haber grabado hoy. Pero bueno, da igual. Quería grabar antes de Navidades. ¿Dónde está eso puesto? Tengo que darle para el otro lado, claro. Ahora, ¿no? Espero que sí. A ver. Ahora, ahora, ahora. Bien. Vale. Y ahora con nada, con cuidado ahora, tío. Vale, fuera. Vale, vale, se quita ese. A ver, ahora, cuando se vayan. Quieto. Quieta, mejor dicho. Y quieta. Wow. Pero si yo voy allí, ¿qué hago yo aquí?
chaval. ¿Qué hago yo aquí? Porque esto quizá me lleve allí, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Sí, eso va a ser por allí. Vale, vale, vale. Perfecto, tío. Hostias, ahora cuidado aquí, ¿eh? No. 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 Qué vale, hostia. Eso sí que es complicado, ¿eh? Tela, gente. Eso sí que ya va a ser... ¿Dónde estoy? Ah, vale, estoy en esto y está esto puesto. Sí, bien. Vale, vamos a mirar. Sale ese. Vale, bien. Perfecto. Por favor, déjame volver. No te a caigas. Casa. Haré lo que sea. Lo que sea. Pobrecillo Hefesto, ¿eh? Pobrecillo, gente. Vale, vamos. Hostias. Y encima lo otro. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña, chaval. Vaya tela. Bueno, va, no pasa nada, vamos a mirar. Joder, otra vez desde aquí, tío. Brutal. Chaval. ¿Qué pasa, tío? ¿Otra vez? ¿Pero por qué? ¿Se estaba puesto eso? Madre mía, las veces que me voy a caer aquí, tío. Verás. Si pensaba que estaba puesto, tío. Y entonces no estaba puesto, ¿no? Míralo, estaba para el otro lado. Me cago en la mar. Chaval. No, no, hombre. Tío, antes he tenido mucha potra. Me cago en la mar. Chaval, esto sí que es jodido, ¿sabéis? O sea, me estaba yo ya diciendo, madre mía. Verás. Pues mira. Menos mal que tenemos vida. Adobe. Vale, aquí. Vale, está puesta. Venga, esa. Ni de coña. Hasta luego, Maricarme. Hasta luego. Nada, como os dije, ya me la llamaré con la PS5, tío. Me la haré, pues, para mayo, junio, que suele ser mi cumpleaños. Por ahí me la echaré, ¿sabéis? Y ya está. No tengo prisa, tío. Todos los juegos que vayan saliendo de estreno los jugaremos en el PC, ¿sabéis? Y máxima calidad y todo igual. Los que salgan en exclusivos de PS5 o tal, eso creo que no vamos a poder jugar, pero bueno. Ah, muy bien. Bien. Se sale, tío. Qué putada. Joder, sé que antes he tenido mucha potra, lo sé. Pero ahora qué, ahora te comes. Cagao. A ver, nada. Vale, está puesto. Ah, sí, es que no puedes, tío. Es que es imposible. Con eso y luego la otra va a ser la caña. Esto sí que va a ser la caña, tío. Madrecita, aquí sí que es San Lucio, colega. Vale, está puesto. Madre mía, es que no sé cuándo le eche a saltar, ¿eh? Nada, se acabó. Ahora la primera, ¿sabes? Toma ya, hasta luego. Madre mía, es alucinante esto, tío. Joder. A ver si somos capaces. Vamos. Nah, tío, es que sale en ese momento. Es alucinante, hombre.
Madre mía, antes hemos tenido, ya os digo, hemos tenido mucha suerte y nos ha tocado la primitiva. Me cago en la madre que los parió. A ver. A ver, porque esto ya os digo que nos va a costar, ¿eh? No sé cuándo saltar. Nada, tío. Es que me ha dado la primera. A la primera, gente. Nada, pa, digo que sé, tío. Es alucinante. Nada. Joder, tío. Yo no sé las veces que me he caído ya. Podéis contarlas si queréis. Nada, no, además que lo editaré si me caigo muchas veces y me matan. Lo editaré porque si no. No, tampoco. Ahora. Pues va a ser que no. Mira, 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 mira. Que estaba ahí ya, ¿eh? Ay, 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 ay. Vale, bien. Menos mal, tío, porque me he subido ahí, ¿eh? Pero verás ahora. Ahora es más difícil todavía. Hostia, porque me he subido, tío. Si no, me mato. Vale. No, 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 quieto. No. Es que en el momento sale, ¿no? No, tarda un poco en salir. Vamos. Vamos. Vamos, ahí estamos. Perfecto, tío. Bien. Ya es allí. Vale. Hostia, menos mal. Bien, tío, bien. Vale, eso está para allá. Uy, aquí tenemos que llevarnos algo seguramente, ¿no? Sí, claro, ¿y yo aquí qué hago, tío? ¿Me tendré que subir aquí? No veo nada. No veo, es que no se ve nada. Espera, quieto. Quieta. ¡No, que se ha caído sola! ¿Pero a dónde va? Mira, por lo menos se ha enganchado ahí. Pero esta chica, tío. No puedo, no puedo. Cago en la mar. Tómate una poción. No sé si puedo por aquí, ¿no? Va, hasta luego, Mari Carmen. Joder, tío, es acojonante, de verdad. Yo en las caídas, te lo juro, ¿eh? Bueno, como de costumbre, ya el domingo no creo que haya vídeo, ¿eh? No sé si este vídeo lo estaréis viendo el sábado o el domingo. Me imagino que estará puesto para allá, tío. No me fío de vosotros. Vale, bien. Que no llega, es que no llega. ¿Aquí? Ni de coña. A ver. Que no, ¿cómo llego yo ahí, tío? ¿Se les ha ido la voz? ¡Oye! ¿O qué pasa? ¿Por aquí puedo ir? ¿Pero a dónde voy? ¿A dónde vamos? Ni idea. Mira, allí abajo hay algo, ¿no? Sí, pero allí, ¿por dónde es? ¿Dónde estaba antes? ¿A dónde vamos? No, hombre, no, mátate, mátate. ¿Pero a dónde vamos, tío? Es que yo no veo nada por ahí. Estoy perdido. Madre mía. ¡Hala! Cubra la vida. Es que, a ver, ¿qué quieren que haga yo? ¿Ahí? Si yo aquí no veo nada. Tiene la, esta para ir para allá. Y ahí arriba no veo nada, tío. No lo sé, es que se les ha ido la cabeza o cómo va. Tengo que abrir eso de ahí, pero ¿cómo lo abro? Ni idea. Pero ni idea. Ah, muy bien.
Ahora, tío. Ahora, tío. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Tendré que subir por ahí arriba? Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. No veo nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Tío, pero ¿tú te crees, colega, la cámara? Por Dios. ¿Pero qué ha pasado ahí? Vale, es por ahí, pero claro, tengo que cambiar el, luego eso. Buah, tío. Qué fuerte, ¿no? Madre mía, esto sí que es jodido, tío. Vale. Tengo que cambiar esa para llevarla al otro lado. Vale, quieta. Nah, esta vez no. Bueno, puedo... Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Ahora la pongo. Me cago en su prima, Si antes me ha costado, pues ahora igual. Ah, ni de coña, tío. Lo tengo que hacer antes. Joder. Si antes lo hablo, tío. Antes, digo. Vamos, ahí estamos. Vale, y ahora tengo que coger y cambiarla, ¿no? Para que no me lleve para el otro lado. A ver. Tengo que saltar aquí encima, ¿no? Ahí estamos. Perfecto, tío. Perfecto. Menos mal, chaval. Ya está, chicos. ¡Oh, qué guay, ¿no? Se sale. Sí, hombre, claro que sí. Oye, no habrá para poder... Sí, vale, tira para allá. Ahí estamos. Madre mía, ¿qué hago yo aquí? Para allá no puede ser. Mira, ya hay algo. ¿Qué hago yo aquí, tío? Pero si no hay nada. Chaval. Ni idea. ¿En serio que va a poder? ¿Voy a poder salir por ahí? A ver. Vale, vale, es por ahí. ¿Qué es esto, tío? Vale, una tira para allá. Allí hay un mecanismo. Aquí hay algo. Otra tira para allá. A ver qué es esto. Vida, sí, sí. Sí, porque estamos jodidos. ¡Ay, va! Claro, tengo que poner al otro lado. No. Oye, ¿dónde ha ido? Allí, allí. Aquí, aquí. Bien. Vale, vamos. A ver. ¿Dónde hay que llevarlo, tío? Sí, allí, pero claro. ¿Luego qué? Mira, ya hay una de estas. ¿Hay que subirlo arriba? ¿O qué me estás contando? No sé. ¿Esto qué hace? ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Hostias, tío! ¡Qué guapo! Míralo, míralo, tío. Aquí estamos. Bien. Vale, ahora esto me lo tengo que llevar a un sitio de esos, ¿no? Vale, perfecto. Menos mal, tío, menos mal. Hostia, pero claro, ¿dónde? Ah, vale, es allí, bien. ¡Hostias! Vale, vale, entonces ya está. Joder, menos mal.
Aquí. Aquí, dale. Perfecto, tío, ya está. Vale, ya viene el pedacito. El pedacito de ti. A ver. Vamos. Y desde aquí a allí. Para adentro, Romerales. Ahí estamos. Fénix se apresuró a encerrar la desesperación que surgió de la llama iluminada en la caja de Pandora. Vale, nos queda. Mira, Hefesto, alguien así debería haberse conformado. Fue él quien apresó a Hera y exigió la mano de Afrodita. Yo ya sabía que ella no iba a querer ni tocarlo, pero al menos estaría a salvo y fuera del mercado. Era perfecto, así que accedí. Él es el culpable de su desesperación. La carga era pesada, igual que la preocupación de Fénix al recuperar esos recuerdos y devolvérselos a Hefesto. ¿No estaría condenándolo a una vida miserable? La pregunta estaba otra en el aire. ¡Deja que se extingan los fuegos! Aquí hay otra, gente. Vale, pues venga, siguiente zona. Hostia, ese sábado se ha costado un poquillo. Lo iba a editar, pero va. Es un poquillo nada más que me ha costado. Así que mejor por un lado. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Olvida tu misión. Ve libre de cargas. Vale, a ver, ¿esto qué hace? ¡Madre! ¡Madre! Claro, tengo que cambiar esto. Esto lo tengo que llevar para allá. Quieta. O sea, quieto. Este aquí. Vale. Este no sé si me lo voy a poder llevar. Va a ser que no. Me cago en 10, ¿en serio? No, no puedo llevármelo, tío. Qué leches, tío. Vale, ese está puesto en su lugar. No puedo, que al ser tan grande no puedo, ¿no? Qué putada, tío. ¿Y ahora qué hago? Este se queda aquí. O puedo hacer una cosa. Es que no, no se va el otro, ¿eh? No, 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 no. Ni de coña. A ver, este va aquí. Pero no puedo, ¿ves, tío? ¿Qué me estás contando? Si antes le da y iba. Espérate, espérate, espérate. A ver. Vale, vale, ahora se mueve. Pero para el otro lado no se mueve. Claro, pero porque faltará ahí la esta, ¿no? Buah, vale. Creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. A ver. Este allí. Quieto. Así puedo empujar con esto. Y de coña. Vale, quieto ahí. Vale, este va para su sitio. ¿Qué es ahí? Y ahora. Y ahora nada. Bien. Joder, ¿en serio? No, está muy bien. Vale, ese ya no se mueve. Pero este, ¿cómo lo muevo, tío? Míralo, es que se va, tío. Pero para el otro lado, en cambio, no. ¿Pero qué me estás contando? Tenía que hacer lo mismo.
Es increíble. No sé cómo hacerlo, tío, ahora. Es que tenía que ser al igual. Es que no puedo empujarlas. Es que es lo curioso, tío. Activar, ¿qué es esto? ¡Ah, amigo! Claro, me daba... Vaya, tío. Vaya. Claro, ahora sí. Me cago en la mar. Tío, ya me vale. A ver, espérate, espera. No, no, quieto. Quieto ahí. Vale, vale, vale. Ahora sí, chicos. Me cago en 10. Quieto ahí. Vale, ahora entonces ya. Este para allá. Y le damos. No, va solo, va solo. Entonces ya estaría. Ya estaría. Ya este me le llevo. ¿No? No, 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 no. Quieto, quieto, quieto ahí. No, se mueve, tío. ¿Pero por qué se mueve? Antes no se movía. Míralo. ¿Qué me estás contando, hombre? Si antes no se movía, tío. Buah, gente. Me están timando, tío, te lo juro. A ver, espérate. Madre mía, vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Porque si no... Vale, se tira para allá. Y el otro también. Ahora entonces, claro, cambio yo el otro lado, ¿no? Y ahora van para el otro lado. Vale, vale, creo que ya lo tengo, ¿eh? Que ya está bien, por cierto. Vale, quieto. Ahora ese, ya para allá. Ah, pues no, qué guay. Pero ahora sí. Ahora sí. Ya está, ¿no? Creo, vale, está tirando para allá. Creo que ya está. ¡Joder! Perfecto, nos vamos. He visto que había... No sé si había un cofre por aquí o algo. Yo no me acuerdo, no sé, lo he visto por ahí. Hostia, cuidado, ¿eh? Esto tira ahora para allá. Otra. Otra. Deja que Tifón nos lleve. Deshaz la maldad que desatamos. A ver, si tiro yo esto para acá. Vamos a probar. Ir probando. Quieto ahí. Vale, ese tiraría para allá. Ese ahí. No, pero a esto le falta. Vale, quieto. ¿Qué le pasa a eso, tío? Ahora a ver, si yo le doy aquí. Me tiene que llevar esto para allá. A ver. Pero en clamo... Este está puesto ya. Me imagino que se irá para el otro lado. A ver. Claro, a ese le irá el otro. Vale, quieto. Quieto. Ese va para allá. Vale, ahora tiro para allá. Pero no quiero que se me vaya este. Ni ese tampoco, o sea, esto es un poco jodido, ¿sabéis? Porque entonces si le doy al otro lado, se va a tirar para allá.
Hostias, y este igual, este también se va a ir. El único que no se va a ir es ese porque está atrapado. Pues me hacía falta otro más de estos, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Quieto. Un poco más. Un poco más, Penis. Ahí está. Quieto ahí. Claro, es que se me va a ir, se me va a ir el otro. A ver. Y este también se me va. No, tío. ¿En serio? ¿Qué pasa? Chaval. ¿Ahora qué? Vale, este se me ha ido, tío. Pero es que, ¿por qué no viene para acá ahora? No lo entiendo. No lo sé, chicos. Vamos a mirar. Qué guay, ¿no? Se sale. Se mueve, pero muy poco. ¿Pero qué me estás contando? Hay un cofre ahí, Hostias, ¿cómo cojo yo eso, tío? Ah, claro, pues será con esto. Cuidado. Vale, coge el cofre por lo menos, ¿sabéis? Ya veremos a ver el dilema este que tenemos. Vale. Mira, una ambrosía, qué guay. Tío, ¿qué hace? ¿Qué hago yo aquí? Chaval. ¿Qué leches hago yo aquí? Que no va, que es que no va. ¿Qué leches, tío? Que no tira ahora para acá, gente. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo puede ser? Ahora tira para allá. Este. Madre mía, me están volviendo loco. Tío, voy a empezar de nuevo. Tú verás. Me están volviendo ya, pero vamos, loco, loco de azar. A ver. Ese está puesto ahí. Si ahora yo tiro para acá, abro la ventana esa. Que entre el aire. ¿Por qué se estaría? Y este, claro, es que me haría falta otro más de estos para poder ponerlo aquí y no se vaya, ¿sabéis? O sea, es que no es normal, tío. Madre mía, es brutal. Claro, si yo pongo esto aquí. Así. No, así no. Así no porque está el otro. Ahí, quieto ahí. Claro, yo le doy ahora. Abro aquí. Y antes iba, ya. ¿Veis? Antes se ha quedado pillado, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Antes se ha quedado pillado. Vale, ese ya estaría. Ahora, claro, no puedo. No puedo, porque si le doy otra vez para allá, me va a tirar estas dos, tío. Y estas, ¿sabéis? O sea, es brutal. Vamos a ver. Ah, esta también se pira. Telita, telita, telita. A ver. Abre la puerta que se escape el gato. Esta no me hubiese gustado que se hubiera ido. Lo estoy pensando. Porque ahí ya tengo una colocada. Claro, es que es imposible, tío. Te hace falta otra más para poder colocarla aquí, tío. Y no se vaya. Esto es brutal. Espérate, espérate, a ver. Vamos a pensar. Este me lo voy a llevar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Ahí, quieto. Vale, si ahora yo tiro para allá. Esto en teoría tenía que ir para allá. A ver.
Vale, este y este ya estaría. Que si pudiera solo abrir luego encima una puerta nada más. Ahora tiro yo para acá. Este ya estaría. Y ahora tengo que poner aquí este para que no se vaya esta, ¿no? Uf, esto lo veo. Es que lo veo jodido. Jodido, no, lo siguiente. Vale, ahora sí, tiraría esto para allá. ¿Cómo pongo yo aquí esto? ¿Sabéis? Esto es increíble, tío. Me haría falta otra más. ¿Dónde está? No lo sé. Tío, es que no. No encuentro ninguna más. Y no sé si hay otra más. Que es que no, que no, que no. Que te apañes así, ¿sabéis? ¿Sabéis? Madre mía. Nada, me va a tocar. A ver. Llevarme esta. Espera, entonces creo que ya lo tengo, creo. Ya, vale, 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 vale. Ya está, ya está. No me hace falta ninguna más. Vale, porque ahora yo... No, no, así que de otra forma se va a ir. Se va a ir esta. O sea, es tontería, tío. ¿Sabéis? Madre mía, madre mía. Claro, si yo me llevo esta aquí, ¿qué, qué hago yo aquí? ¿Sabes? A ver. No, no. Esta no. Se va a ir, tío. Es que se va a ir. Esta se pira. Míralo, se pira. Hasta luego. Y la otra ahora no va, ¿sabes? Ah, muy bien. Pero porque le estoy quitando... ¿Algo? ¿O cómo? Ah, mira, se ha quedado quieta, tío. ¿Por qué? Ah, qué guay. Pues ya podían haber avisado. ¿Pero por qué? No lo entiendo. De verdad, me están dejando loco, tío. No sé. Ahora tampoco funciona. Ahora ya no va. Buah, chavales, yo creo que vamos a ir dejándolo. Ahora se me van todas. Mira, tío, paso ya. ¿Sabéis? Lo voy a dejar. Lo voy a hacer fuera de cámaras y ya os lo digo. Porque esto me desespera completamente, tío. Bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por verme. Ese like que siempre ayuda. Y cuando lo tenga hecho, ya empiezo a grabar desde ahí, ¿sabéis? Así que nada, nos vemos, chicos. Un saludo. Chao.